Soy Begoña Molinete, responsable de proyectos en el clúster de energía y a continuación os haré una breve descripción de nuestra actividad centrada sobre todo en la actividad más reciente que hemos desarrollado en relación particularmente con Marruecos. Bien, desde el clúster de energía llevamos durante años apoyando intensamente a las empresas vascas en su actividad de internacionalización. Lo hacemos a través de diversas actividades y, bueno, por circunstancias en los últimos tiempos, en los últimos años, pues bueno, el sector nos lo ha transmitido de esta manera y así lo hemos identificado, pues una oportunidad y una emergencia del Reino de Marruecos como sector, como destino prioritario tanto para la implantación de las empresas vascas como para la colaboración en todo tipo de proyectos y particularmente en el sector de las energías renovables. Y bueno, a través de esta presentación lo que os transmitimos es el recorrido que hemos seguido desde este momento en el que identificamos Marruecos como un destino prioritario de cara a la internacionalización de las empresas vascas. El primer paso, la primera de las acciones que hemos realizado es documentarnos. Para ello, pues bueno, hemos llevado a cabo un estudio de mercado del cual a continuación os mostramos un breve extracto y en el que veréis que los datos coinciden, corroboran lo que Yasmina ya nos ha transmitido. Y bueno, no por ello dejar de incidir en la relevancia, la importancia de estos datos por la oportunidad que suponen para las empresas vascas. La idea, el propósito, el objetivo en Marruecos es generar alcanzar un 42% de la energía generada procedente de fuentes renovables para el año 2020. Es un objetivo ambicioso. Como veis en los diagramas, actualmente la capacidad instalada, tenéis en la parte izquierda de la traspa, y la proyección hacia 2020, lo que supondría pues bueno, alcanzar un equivalente de 6 gigavatios de la energía total generada procedente de renovables, ¿no? De fuentes renovables, repartida como se muestra, 2 gigavatios procedencia solar, 2 gigavatios de hidráulica y 2 gigavatios de eólica. En ese sentido, pues bueno, cabe destacar que Marruecos tiene, bueno, la mayor capacidad, el mayor volumen de proyectos planteados en toda la región, en fuentes, particularmente en energías renovables y sobre todo teniendo en cuenta que la fuente primaria en este sentido será la energía solar. Yendo más allá incluso de cara a 2030, el objetivo es todavía más ambicioso. Si estamos hablando de, bueno, teniendo en cuenta los datos, las cifras de crecimiento del Producto Interior Bruto del orden del 5% y el crecimiento en la demanda de electricidad, del 6,5%, pues estamos planteando, en el caso de tanto de la energía primaria como electricidad, si a 2020 el objetivo es duplicar, a 2030 ya estamos hablando de triplicar, ¿no? Lo cual da una visión del reto de la apuesta decidida que comentaba al principio de la mesa del Reino de Marruecos en este sector. En la parte derecha veis el reparto del mix energético en las distintas fuentes, carbón, gas natural, combustible, eólica, solar e hidráulica, y cuál es la evolución prevista a lo largo de los próximos años, desde la situación en 2015, pasando por la perspectiva, la previsión a 2020, 2025 y 2030, donde, como veis, ya pues bueno, se empieza a alcanzar una situación de equilibrio en la cual el 52% de las fuentes de generación energética ya tienen una procedencia renovable. Incidir también en las ventajas o la bondad del territorio de Marruecos en términos de recurso energético.
tanto en lo que respecta a la generación de energía eólica como en lo que respecta a la generación de energía solar. Tenéis los mapas tanto de viento como de irradiación y ponen de manifiesto la oportunidad que supone el desplegar plantas de generación en ambas energías en el territorio marroquí. Y incidir también en el programa o la planificación que Marruecos tiene en el ámbito de las energías renovables de cara a 2020 en las tres grandes áreas de generación renovable: la energía solar, la energía eólica y la energía hidráulica. En lo que respecta a la energía solar, con los complejos, el desarrollo de los complejos de Ouarzazate, Boudour, Layoun y Middel, que están ya en fase de planificación, y a futuro el de Nor Tata. Sobre Nor Ouarzazate, destacar la planta 1 ya está completamente operativa, las plantas 2 y 3 están actualmente en fase de desarrollo y hay prevista una cuarta planta con tecnología fotovoltaica, sumando la capacidad total de las cuatro plantas, 580 megavatios. Está también la primera fase del programa Nor fotovoltaica, a la que también se le añaden las plantas de Layoun, Middel y Tata, y con esto completaríamos el panorama de situación actual y despliegue de energía solar en el programa Nor. En cuanto a la energía eólica, actualmente se cuenta con 890 megavatios producción y 700 megavatios adicionales en fase de desarrollo. La idea es desplegar, añadir a estos otros 850 megavatios a través de 5 nuevas implantaciones y a esto añadir una previsión de 2.500 megavatios a desarrollar entre 2021 y 2030. En cuanto al programa hidráulico, a la previsión de cara a la capacidad actual instalada de 1.770 megavatios, indicar los planes a futuro. En 2020, la nueva central, 350 megavatios en construcción. Entre los años 2017 y 2019, desarrollo de pequeñas centrales de potencia ligeramente superior a 100 megavatios a desarrollar por iniciativa del sector privado y entre 2021 y 2030 una capacidad total adicional en hidráulica de 850 megavatios. Como objetivo último y definitivo de la estrategia es conseguir más de 100 gigavatios de capacidad adicional en energías renovables entre el momento actual, entre 2016 y el año 2030, para llegar a alcanzar ese objetivo del 52% de generación renovable en el mix energético. Tenéis representadas en la gráfica las distintas plantas, están centradas sobre todo la información en el ámbito solar. Las plantas tanto en fase de ya operación como las planificadas y en desarrollo con las distintas tecnologías, tanto solar de concentración como fotovoltaica y las distintas capacidades por cada planta. Esta es la primera fase, el desarrollo del estudio de mercado, el identificar cuáles son las capacidades y los planes en el Reino de Marruecos y a continuación, las actividades que desde el clúster de energía desarrollamos para apoyar a las empresas en su fase de internacionalización. Uno de los primeros ejercicios que hacemos es definir la cadena de valor de nuestro sector y de nuestras empresas. En particular, en algunos sectores, como es el caso del eólico, que es el que se representa en esta figura, se pone de manifiesto que las empresas vascas cubren la totalidad de los distintos segmentos que integran la cadena de valor del sector eólico, lo cual da una idea de fortaleza, de solidez y de capacidad de actuación en este mercado. Como podéis ver, en todos los distintos ámbitos, desde la fase de promoción y de diseño de proyecto,
pasando por el diseño y fabricación de todos los componentes que integran una planta eólica, como la instalación de los propios parques, la operación y mantenimiento, toda la gama de servicios auxiliares y, por supuesto, la investigación, las entidades y centros de investigación, veis que en todos ellos queda representada las empresas vascas. Hay representación y, en algunos casos, de forma repetida en diversos sectores. Es toda una idea de la capacidad del sector eólico vasco y de la fortaleza de su actuación en este sector. No solo en el eólico, también en otros sectores, en el caso de la energía solar de concentración, tenemos representatividad. Una de las herramientas que utilizamos también de cara a la promoción y al apoyo a la internacionalización son los catálogos. Catálogos que tienen un aspecto como el que veis aquí representado. Esta es la primera página del catálogo de CSP, Basque Country, que es nuestra herramienta principal de dar a conocer, tanto aquí como en el exterior, a las empresas vascas en las distintas cadenas de valor, sus capacidades, sus referencias, y que nos permiten de alguna manera abanderar la promoción de las empresas vascas en este sector en distintos eventos, en ferias a nivel internacional, en misiones y en distintas actividades de internacionalización en las que participamos. Como ejemplo de aplicación de estas herramientas y de estas actividades de internacionalización, mencionar, en los últimos, como comentaba, meses, hemos tenido un acercamiento, un cierto acercamiento con agentes tanto institucionales como empresariales del Reino de Marruecos, derivado de la propia colaboración que están llevando a cabo y la implantación, en algunos casos, las empresas vascas, algunos de cuyos ejemplos comentaremos a continuación a través de los ponentes invitados. Y en este conjunto de actividades y de intereses, pues destacar una misión que desarrollamos el pasado año junto con algunas empresas del grupo de trabajo del clúster de energía en tecnología solar de concentración hace algo menos de un año, con motivo de la organización de un encuentro coordinado por la plataforma europea en CSP Estela, el clúster solar de Marruecos y también MASEN, que consistió, por un lado, en una serie de unas jornadas que tuvieron lugar en Casablanca y en las que se presentaron tanto los planes, las estrategias, las perspectivas de desarrollo de la energía solar en Marruecos, como también por parte de las empresas algunos casos prácticos de experiencias reales, como fue el caso de Sener en la construcción de las plantas Nor en Ouarzazate. Y sirvió también para que tanto empresas marroquíes como vascas y también europeas que formaron parte de esta actividad pudieran establecer contacto, profundizar en las posibles oportunidades de colaboración, que para nosotros supuso una forma muy interesante y una actividad muy interesante como clúster también el tener ocasión de ser testigos de estos encuentros, de esta identificación de estas oportunidades y de poder relacionarnos también de primera mano con los principales agentes del sector en Marruecos. Y como complemento a estas jornadas organizadas en Casablanca, tuvimos aquí la representación vasca en este evento, quienes tuvimos el placer de acompañar: Isoleika, Sener, Glual, INE, Supra, Tecnalia, ICA4, Tekniker y Zik Energigune como representantes de los centros de investigación, representación también institucional por parte de SPRI y el propio clúster de energía. Y como decía, como culminación o guinda de este encuentro, de esta misión a Marruecos, tuvimos la oportunidad de participar en estas jornadas, como decía, y visitar la planta Nur 1 en Ouarzazate, en el complejo de Ouarzazate, que fue una experiencia muy interesante de ver sobre el terreno materializado tanto estos planes como esta colaboración que confiamos que siga existiendo entre las empresas vascas y marroquíes y que está en nuestra
labor en nuestro ADN tratar de fomentar y de favorecer de cara a futuro. Y nada más por nuestra parte.